¡Ya, perro, güey! Hola. Ay, ya, amigos, ay, gracias. Amigos, ya estamos en el Uber. Ya me bajé a comprar las rosas. Mi idea era como comprar un arreglo así súper grande y despampanante, así como de panteón o de velorio o así, bueno, no, pero así un arreglo enorme. Pero vamos a ir a Six Flags, entonces iba a ser como demasiado incómodo. De hecho, yo creo que estas flores van a valer verga, porque pues nada más es como el detalle. Les voy a confesar algo, estoy muy nervioso, súper nervioso, porque yo jamás había hecho esto. Y aparte yo soy una persona, aunque me ven todo explosivo y todo feliz y así, soy muy penoso. Me da un poco de nervios convivir con alguien que no conozco. Entonces pues espero todo salga cool, y espero le gusten las flores, y espero le gusten los chocolates. Ah, sí, no les he dicho cómo se llama. Ella se llama Paulina Miranda, y de apodo tiene Paulitz Rockolina, y en todos lados la encuentran comentándome. Y pues ya, ahorita que lleguemos vamos a ver a señor Producción 2. Aquí viene señor Producción 1, hola. Y van a conocer a señor Producción 2. Y ya. Vente para... Perdón, vente para la entrada de Bellas Artes, porfa. Amigos, lo que pasa es que nos íbamos a ver el monumento a Benito Juárez, pero estaba cerrada esa calle, y el Uber, en lugar de bajarnos en esa esquina para ganar más dinero, nos trajo hasta acá, y ahí está la fuente en donde nos está esperando secretamente con ayuda de su hermana. Entonces le dije a Alex que se viniera para acá. RockoRockz, ¿por qué elegiste a esa persona? Ay, me da el sol en la cara, amigos. Porque de verdad que ella se pasa de verga con el apoyo que me da. En todos lados me comenta, en todos lados está presente, siempre está compartiendo mi video. Incluso hay gente que le deja de hablar por estar spameando tanto mis videos. Y de verdad es un apoyo que yo aprecio muchísimo, yo lo tomo mucho en cuenta. Y también una parte muy, muy fundamental es que muchas personas la molestan mucho por su forma de ser, y muchos le dicen que me acosa y que me da miedo y así. Pero pues no, la neta es que yo ese tipo de apoyo lo valoro muchísimo. Y aparte su hermana va a ir con nosotros, porque ella me ayudó a que todo esto, o sea, fue toda una travesía. Me puse en contacto con su hermana y todo el pedo, entonces va a ir con nosotros. También la voy a invitar a Six. Amigos, ya llegó a ser Producción 2, y es que la verdad la sorpresa es para él, me lo voy a declarar. Oye, por favor. Ya no, pues. ¡Cásate conmigo, por favor! Hola, Ruito. Bien, ¿y tú? Bien. Ya te reconocieron. Ya sé. Amigos, estoy súper nervioso. O sea, súper nervioso. Camínale. Amigos, creo que la víctima está ahí sentada. ¿Listos, amigos? Vamos. Me voy a ir quedando atrás, ¿eh? ¡Ya, perro, güey! Hola. Hola, señorita, ¿le gustaría pasar el 14 de febrero conmigo? Oh my god. ¿Cómo es? Muy bien, pero me sorprende que toma. Aquí. Toma, son para ti. Gracias. ¿Quieres ir a Six Flags con tu hermanita y tu amigo que ahorita no está con nosotros? Claro que sí. Estoy sorprendida, no sé si me sorprende. Estoy soñando. Tú me habías dicho que tu cita favorita sería con conmigo, en donde yo quisiera. Y tú me habías dicho que jamás habías ido a Six Flags y que te gustaría ir. Sí. Ok, entonces ¿quieres pasar el 14 de febrero conmigo? ¿Que sí, pasarlo para hoy? Sí. Va. Fue demasiado increíble verla sorprendida y verla muy feliz, amigos. Antes de irnos a Six Flags, estuvimos tomándonos unas fotitos ahí en Bellas Artes. Y me dio un montón de risa porque en una la cargué y después ella se alocó y quería cargarme, amigos. Pero ¿cómo cree que me va a cargar si soy un mastodonte de 750 kilos? Aquí pueden ver cómo casi se parte la columna en dos por haberlo intentado. ¡Ay, Pau! No me la creo. No me la creo, en serio. No sé si has visto en esas películas donde, no sé, X persona imagina que llega su artista favorito a saludarla. Justo así me siento, así como si estuviera yo imaginándolo, soñándolo, no sé. O sea, no me la creo, estoy impactada. ¿Estás muy contenta? Bastante. Tampoco me ha sido a Six Flags, ¿verdad? No, y de hecho es así como también era uno como de mis sueños, pero yo dije, cuando vaya a Six Flags, ¿no? Y qué bonito que siendo tú, que me invites, qué buena onda. Cumpliendo gracias, sueños, sí, amigos. Gracias a ella esto después fue posible, ella habló con sus papás le dieron permiso y todo eso. Originalmente iba a ir hasta su casa para sorprenderla, pero amigos, vive hasta Narnia, o sea, de verdad, eran 5 horas de camino. Era como una travesía enorme, íbamos a estar 10 horas en puro Uber. Solo íbamos a estar en Six Flags como 2 horas, o sea, entonces yo por eso optamos por citarla aquí, un punto que pudieran trasladarse fácil y ya de aquí nos vamos todos. Y obviamente de regreso pues les pago el Uber a su casita. Les juro, amigos, que Paulitz es una niña súper divertida. Todo el camino nos la pasamos platicando, bromeando, jugando, hasta que... ¡Oh! Hello. ¿Te imaginaste estar en un Uber conmigo? No, la verdad nunca me lo imaginé. Siempre lo había soñado, lo había imaginado, pero nunca imaginé nada de esto. O sea, siempre fue así como de, en mi mente nada más va a suceder. De verdad que me has hecho súper, súper, súper feliz. O sea, inmensamente feliz. O sea, no tienes idea de cuán feliz estoy. Tenerte aquí es como un sueño. No me toques mi axila sudada, por favor. ¡No me toques mi axila sudada, Paulitz! Y entonces estoy súper, súper emocionada. ¡No me toques mi axila sudada! No es cierto, a pesar de que me tocaba mi axila sudada también fue divertido. Bueno, más o menos, pero de todos modos me encantó que lo hiciera. Bueno, no, bueno, ustedes me entienden. Hasta que por fin llegamos a Six Flags México. Ahí nos tienen bajando a la velocidad de la luz, amigos. Pero ya saben cómo son las mujeres, entonces lo primero que hicieron cuando llegamos a Six fue ir al baño y abandonarnos ahí. Pero por fortuna nos encontramos una rocker que hizo la espera muy agradable. Amigos, una rocker me encontró aquí, ¡qué emoción! 2000 años más tarde salieron del baño y era momento de comenzar la aventura. ¡Sí! Primero quise llevarla a conocer todo Six Flags antes de ir a aventar las cosas a un locker porque pues obviamente nos estorbaban. Amigos, ya se fue Pau. ¡Ay, no es cierto! Aquí está. Como pueden ver, yo soy un edificio y ella es... súper chaparra. ¿Cuánto mides? 1.50. Mido 1.50, yo mido 3 metros 40. No, no es cierto, mido 1.80. Y pues ya ahorita vamos a dar la vuelta. ¿Cómo te la estás pasando? Súper padre. ¿Sí? ¿Te lo esperabas o nada que ver? No me lo esperaba. ¿No? No, pero... Y ella está saludando, vamos a ver. ¡Saluda bien! No, saluda bien, ahora saluda bien. Hola, amigos. Hola. Hola, ¿cómo se llaman? Ana. Miranda. Bueno, van a salir en mi video. Si no me conocen, suscríbanse, búsquenme, soy RockoRockz, ROCKOROCKZ. ¿Va? Y ahí, se van a ver. Gracias. Adiós. Me emocioné tanto cuando vimos al coyote que no pude evitar abrazarlo. Y mientras caminábamos le contaba que en verdad Six Flags es de mis lugares favoritos en toda la tierra. Es un lugar hermoso donde te llena de felicidad, de armonía, de alegría, de convivencia. Y lo mejor de todo es que siempre está limpio. Justamente le estoy diciendo eso, pero no pongo el audio original porque no se nos escucha. Y aparte se escucha una canción que seguramente el copyright me va a detectar, así que mejor se los narro por aquí. ¡Qué gracioso soy! Y ahí estoy señalando la rueda india, que es de mis favoritos y al señor producción le da miedo, no sé por qué. Porque está muy alto. Ay, bueno, por lo que sea, pero cuando nos subimos fue increíble porque era de noche y estuvimos contando historias de terror. ¡Ah! Paulitz creció, ya está de mi altura. ¡Oh! Crecí tan rápido. Amigos, está muy nerviosa porque ahorita nos vamos a subir a este, pero a mí se me hace el juego más ligero que puede haber. ¿Por qué estás tan nerviosa, Pau? Porque me da miedo sentir el vértigo en el estómago y que vaya a vomitar. Me da miedo salir disparada. Y si vomitas, ¿sabes qué puede pasar si vomitas? ¿Qué? Bueno, vomitas y entonces te vas a bañar de tu propio vómito, bueno, porque se te va a regresar y todos los pobres de atrás se van a llenar de tu vómito. Te voy a vomitar a ti. ¡No! No es cierto. ¡No! Es bromi. ¡Déjame! Y por fin llegó el momento de subirnos al primer juego del día, amigos. Y yo estaba muy emocionado porque Pau jamás se había subido a ningún juego mecánico y era su primer juego. Uno suavecito, pero a la vez que se siente padre. bueno, sí, discúlpenme, soy la persona más gritona del mundo cuando me emociono y cuando soy feliz, así que perdón por ser feliz y gritar. ¡Ah, qué emoción! Creo que el juego favorito de Paulitz de todo el parque fue el Joker, pero pues no pudimos grabar nada ahí. Y miren, justamente cuando íbamos pasando por fuera del Joker nos encontramos a otra rocker hermosa. Me encanta que si me reconocen se me acerquen y nos tomemos foto y nos abracemos, me hacen muy feliz. Y hablando de fotos, Paulitz vio a este tiburón que se parece un buen al de Buscando a Nemo, pero creo que no es, y quiso tomarse una foto como si lo hubiera devorado. Amigos, vamos a entrar aquí a... ¿Qué es esto? Los cazafantasmas a cazar fantasmas. No, la verdad no sé qué se hace aquí. Jamás he entrado, es la primera vez que voy a experimentar esta sensación. Y pues vamos a poder grabar para que ustedes vean qué pasa allá adentro. Oye, ¿te imaginas que yo estuviera así? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, yo soy Pauli. Ellos son nuestros pequeños amigos que acabamos de conocer, que van a ser parte de nuestro equipo, ¿verdad? Sí. Nuestro pequeño amiguito desconocido, ¿cómo te llamas? Ian, cumpleaños hoy, así que le voy a cantar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ian, happy birthday to you. Que te la pases muy cool. Gracias. Su cara así como que qué miedo, ya me voy. No, no hago nada malo, te lo juro, soy buena persona. Y sí logramos grabar adentro, amigos, pero no se ve absolutamente nada porque está súper oscuro. Pero básicamente de lo que se trata el juego es que te dividen por equipos, el equipo rojo, el equipo azul, y entonces entran en una guerra donde se tienen que disparar con láseres y acumular puntos disparándole al otro equipo, y es muy divertido. Y a mis amiguitos Ian y José les tocó en el mismo equipo que a señor producción, a Paulitz y a mí, mientras que Alex peleaba en contra nuestra. ¡Ah, traidor! Después nos subimos al carrusel, pero amigos, está súper lento. Creo que fue el único juego en donde no grité absolutamente nada. Ok, ignoren lo que dije. Ay, amigos, vamos a comer porque me muero de hambre. De hecho, ya me siento como todo madreado, todo así, porque tengo mucha hambre, y cuando tengo mucha hambre, pues... Se pone un poco serio. Estoy serio, pero y eso no es padre. Va, vamos a comer, ya voy a estar normal. Y ¡ay, miren! Bueno, amigos, ya vamos a comer. Él está muy crudo y huele a ebrio. Ya va a comer. Ya está comiendo señor producción. Y nosotros también ya vamos a comer. Me muero de hambre. A ver, come. Come. Aliméntate. Come. Come. No, come una mordidota. ¡Come! A ver. Esa mordidota, esa no es una mordidota. ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Quieres ver una mordidota? Pues de mi tamaño. Eva, esta es una mordidota, amigos. Oh. 2000 años más tarde. Llevamos una hora aquí comiendo. Ya todo el mundo acabó. Y vean. Ya me faltan poquitos. Pero llevamos una hora. ¿Por qué? Llevamos una hora. Come, mam, muerde, muerde. Mira. Come. Ahora, mastica. Ñam, 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 ñam. Amigos, en serio, Paulitz se pasó de lenta. Se tardó una hora en comer, así que de castigo la subí al Kilauea. Ja, 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 ay, qué malo soy. Mua. ¿Qué? ¿Cómo te sientes, Tomcito? ¡Ah! ¡Miren, amigos! ¡Ahí viene la bajada! ¡Ah! ¡Ah! Estamos aquí atrapados. ¡Ah! 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 Ay, me arden los ojos, amigos. Creo que los tengo súper rojos. ¿Verdad, Pau? Un poquito, pero igual de hermoso. Ay, muchas gracias. ¡Soy hermoso, amigos! Bastante hermoso, ¿verdad que sí? Sí. Oh. Fue en el Kilauea que Paulitz descubrió su miedo a las alturas. Así que como buena persona que soy, la llevé a un juego más ligero. No, a ese no. ¡Al Skyscreamer! ¡Fuck! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Agárrate de las estas! ¡De estas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Está mucho frío! ¡Qué frío! Y ahora sí llegaba el turno de uno de mis favoritos, el Batman. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Estás bien, Pau? Sí, pero estoy nerviosa. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! 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 ¡Ahí viene, Pau! ¿Lista? Sí. ¿Lista? Sí. ¿Lista? ¡Ah! 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 Hola, ardillita. Ardillita, te amo, ardillita, te amo. Estás preciosa y eres de un color muy extraño, te amo. Te amo. No, no le espantes. Ay. ¡Qué bonita! Voltea, ardilla. ¡Eh, ardilla! ¡Qué bonita! Hola, ven, ven. Mira, ven, toma. Ven, bonita. Amigos, ya me siento destruido. Pueden ver mis ojos que están hiper irritados. Y estamos esperando a Paulitz porque fue a hacer popó. Vea, señor producción, que está tomándose selfies. Vea, señor producción 2, que está ahí siendo un borracho horrible. Va a hacer popis. Oigan, yo quiero decirles algo. Yo soy muy gritón y me la paso gritando en todos lados. Y toda la gente se sube a los juegos y está así. Se baja y se sube y están como... O sea, ¿por qué? ¿No les gusta? ¿No se divierten? Bueno, ya es todo lo que quería decir al respecto. Y amigos, me quise lucir con Paulitz ganándole un enorme peluche para que pudiera poner en su recámara. Y cada que lo abrazara pensara que me abrazaba a mí. Pero como pueden ver mi expresión en el video, fracasé de la manera más miserable. Solamente me faltaron 3 puntitos para llegar a que la cosa esa que le disparas agua toque la cosa de hasta arriba. Ay, no sé, el caso es de que perdí. Ay, ¿por qué la vida me castiga? Perdóname, Pau, de verdad quería ganarte un peluche impresionante para que pudieras abrazarlo, pero no pude. Amigos, aquí me encontré otra rocker, qué divertido. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Grecia. Hola, Grecia, ¿y tú? Michael. Michael. ¿Y tú? Brenda. ¿También eres mi fan o no? Solo del loquito ese que está ahí. No, es que venimos con ellos. Entonces no me amas. Tú me amas, ¿verdad? Tampoco me ama, amigos, qué triste. Bueno, gracias. Pero tú ya sé, por eso vienes conmigo. A ver, entonces, Grecia, ¿vas a salir en mi video? ¿Eso te emociona? Bueno, ahí te suscribes porque si no me mato, ¿ok? Y después nos subimos al huracán. Ay, amigos, se siente tan horrible. Ya sé más o menos lo que se puede sentir que te caigas de un edificio de boca y no caer y a la vez sí. Ay, no sé, es tan extraño. Si vienen a Six, de verdad, súbanse. Se siente tan feo. Pero es muy divertido. Uy, otra vez. Y uy, uy. Y sientes que te mueres y que no te mueres y que siempre sí, que te vas a salir y que el cerebro se te va a salir por la nariz. Y ay, no sé, es muy divertido. Amigos, ya estamos muy cansados. Yo no. Yo sí. Ya tengo pila para seguir con él. Yo estoy, venme mi cara, o sea, siempre tengo cara como de marihuano, pero ahora todavía más porque me arden los ojos. Tiene la cara hermosa, o sea, esté cansado, no esté cansado, esté como, está guapísimo. Amigos, ya se fue la luz, mis ojos están súper rojos, ya no aguanto más. Y pues ya ha llegado el final este día. Ay, perdón. Ha llegado el final este día. Muchas gracias, Pau. Espero te hayas divertido muchísimo. Muchísimo. Y gracias a ti, Rocko, por hacer que pase en este día increíble. No, gracias a ti por ser como eres, por demostrarme tanto. Gracias por todo lo que haces, de verdad, todo. Desde stalkearme en todos lados, desde dedicarme tu Instagram. Todo, todo, todo. Muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad. Quisiera que muchos fueran como tú. Ay, qué lindo. Pasé increíble, ha sido el mejor día de mi vida, en verdad. Oh. Miren, ellos también se hermosearon, qué bonito. Recuerden que los fucking amo y que nos vemos el próximo video. Bye. Y tienes que hacer explosión, ¿va? Okay. Y así concluyó el día, amigos. En serio que me la pasé increíblemente bien. Pau es una niña hermosa, es una niña súper linda y fue muy divertido estar con ella. Jugamos mucho en la fila, jugamos basta, jugamos a fortalecer la memoria. Cuando nos subimos a la rueda india también contamos historias de terror. Como Alex trabajaba en Six Flags, nos contó historias de una muerta que se aparece ahí. En fin, todo el día estuvo increíble, menos la parte donde se tardó una hora comiendo, amigos. ¿Qué onda, Pau? ¿Por qué tardas tanto en comer? ¿Qué onda? ¿En serio? ¿Qué onda? Nada, no es cierto. Bueno, sí, pero bueno, lo importante es de que la pasamos increíble. Ella estuvo muy feliz y por lo tanto yo también. Y quién sabe, amigos, tal vez esto se convierta en una sección en el canal. Y si llego a ver algún rocker por ahí que me apoye muchísimo y siempre esté comentando en todos lados, tal vez sea el elegido para la siguiente cita. Recuerden que los fucking amo. Bye.